Estamos de regreso, amables televidentes, y contamos con la presencia del señor alcalde José Miguel Ushca, quien hace 3 años exactamente asumió las funciones de la alcaldía de la municipalidad del Cantón Girón. Vamos a dialogar con la autoridad municipal sobre estos 3 años de gestión que ha estado al frente. Reiteramos la invitación a las personas que deseen ser partícipes mediante llamadas telefónicas al 2275-573, pueden hacerlo previo identificación. Lo mismo las personas que nos envíen mensajes de WhatsApp o a los celulares o al Facebook también tienen, estaremos comprobando la identidad de quienes lo hagan para poder desarrollar las consultas que deseen hacer al señor alcalde. Señor alcalde, reiterando el saludo, buenas noches. ¿Cómo se han cumplido el 60% de la gestión para el cual usted fue electo? ¿Cómo lo valora usted? Bueno, permítame saludarle a usted y siempre felicitar al equipo que le acompaña. Siempre es la ventana por la cual Girón, sus amigos, los migrantes, todos conocemos la gestión, el trabajo, el desarrollo, los problemas, las dificultades que tienen las instituciones, que tienen los seres humanos, a través del cual se conoce. Claro, no todo se pasa, no todo tampoco se puede pasar, ¿no? En ese sentido, pues saludar y siempre felicitar. Y saludar también a los amigos, amigas, comunidades, barrios que están siempre pendientes del bienestar. En ese sentido, pues, dispuestos a siempre a compartir lo que, de buen corazón, lo mejor que podamos hacer, que es el servicio y para el bien y el desarrollo de nuestro querido cantón. ¿En qué medida se han cumplido las propuestas planteadas por ustedes? Bueno, unos dentro del plan de trabajo y otras que a lo mejor en el transcurso de la administración se fueron presentando sin que ellas hayan estado a lo mejor contempladas. Bueno, como dice, una cosa es desde lejos y otra cosa es desde dentro. Y creo que en buena parte las propuestas que nosotros habíamos señalado al inicio, por ejemplo, la creación de los agentes de apoyo, lo están, incluso estamos retomando todo ello en este año. El tema del mercado, ya estamos en la parte final ya de los estudios, que está pendiente algún detalle. Nunca esperábamos un problema que hay el tema del agua potable, por ejemplo. Eso no estaba dentro de los planes, pero conociendo de cerca el sistema de agua potable del centro de Girón, que es el mayor, el más grande de todo el cantón, que da sobre las 5.000 personas, sobre tener esas dificultades que el agua no llega bien a Cachiloma, a Pambadela, a San Vicente y toda esa zona, acá en la parte alta, de parte baja del Chorro, eso nos ha hecho también cambiar de planes. Allí es una inversión alta, sobre 1.400.000 más o menos son los estudios finales que tienen de saber. ¿Solo los estudios? Solo los estudios como tales, ¿no? Yeah. O sea, los estudios están sobre un valor de 1.400.000 más o menos, ¿no? Siendo eso fundamental para la vida del ciudadano de Girón, teniendo una planta que estaba diseñada para 22 metros cúbicos por segundo, y se está procesando 33 litros por segundo, y como usted bien sabe, los problemas que tenemos en invierno, cuando hay demasiada agua o derrumbes, como son aguas que vienen de los manantiales, de los humedales, hay problemas. Y en verano hay la sobreuso del agua. Eso nos hace que estemos al límite también, al límite de la capacidad de pureza. Si 33 litros por segundo se está forzando la planta, ¿no? Hoy, por suerte, mi estimado Eloy, a ustedes debo indicarles que estamos, me parece que ya en la parte final, por tener concesionada ya con el Senagua 55 litros por segundo, que es la capacidad total que vamos a tener de agua para Girón, es decir, duplicar. Vamos a duplicar, y con la planta adicional que queremos hacer junto a ello, podríamos tener sobre los 50 litros por segundo, es decir, Girón va a tener un futuro importante para no tener problemas. Solo eso permitiría que Cachiloma, Pambadel, San Vicente, todas las comunidades que hoy tienen problemas, se superaría, ¿no? Ahora, los estudios es 1.200.000, no, nos dice. Los estudios están 44.000 que... Ah, ya, entonces, bueno, le entendí mal. Es el costo, 1.200.000 es, no, toda la obra. Sí, 44.000 me parece que es lo que dona el
está 2.400.000 cuesta la obra total. 2.400.000. El 44.000 me parece que es lo que da el banco y los 20.000 ajusta el municipio. ¿Los estudios total ya se han realizado? Están realizados, están con la viabilidad técnica de Senaguas y todo ello está listo, ¿no? ¿Cuándo se ejecutaría? Ahora estamos en esta segunda parte que es ya la búsqueda de los recursos. Vea, Eloy, y con todo cariño a nuestra población, nosotros llegamos y no teníamos un estudio. Hoy tenemos los estudios suficientes para hacer gestión. Si mañana dejo la alcaldía, tenemos un banco de proyectos en el tema de agua potable, alcantarillado, tema en muchos temas que están listos para hacer la gestión. Cuando nosotros llegamos no había un estudio para hacer. Hoy, gracias a Dios, gracias a las inversiones que tenemos y gracias también a la misma equipo técnico, tenemos los estudios suficientes para hacer la gestión. En este tiempo estamos, estimado Eloy, haciendo ya las gestiones de recursos para ejecutar las obras que tenemos pendientes. Ahora, justo conversábamos con el presidente de la Junta Parroquial de la Asunción y manifestaba que efectivamente tienen varios estudios, nos comentaba que alrededor de 8 estudios. Y él decía, pero que sin embargo no se ejecuta ninguno. Manifestaba Mauricio Cajamarca que si al menos la mitad de estos estudios que los cuentan se podrían efectivizar, él se sentiría complacido. Bueno, de no tener uno, a tener al menos los estudios. Usted sabe, teniendo los estudios, uno tiene que ver ahora las oportunidades de crédito, de financiamiento que podamos tener. En los días anteriores he estado en Quito, en la embajada japonesa, he estado en Jica también, que son de los japoneses, gestionando ya recursos. Hay viabilidad para unos $90.000, antes financiaban sobre de $100.000 los proyectos, hoy de $90.000. Estamos ya en los próximos días, entiendo que ya en base al formato que la embajada japonesa plantea, haremos llegar. Es decir, estamos en esta época hoy de la gestión de los recursos. Vea, tenemos estudios viales internos también de aquí del centro, todo ello. Antes no había. Entonces, ha sido una época en la que hemos hecho toda la gestión de los estudios, porque sin ello no podemos hacer nada. Pero ahora, ¿cuán factible será la consecución de los recursos? Sabido de todos es la situación económica que afronta el país y según los analistas, los próximos meses, años, será más fuerte la situación. Si sí. Es que estos 3 años no se ha conseguido a lo mejor recursos, ¿usted ve que será posible conseguir en estos 2? Bueno, yo creo que todos somos optimistas. No sabemos si el Ecuador hace 10 años... teniendo toda la riqueza, hace 10 años atrás no pudieron hacer, pero tuvimos la suerte que en esos 10 primeros años se hizo inmensas obras en el país, inmensas obras. Lástima, 2 situaciones económicas graves, la caída del petróleo, el terremoto, nos frenaron, pero no puede ser, como dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Estoy seguro, primero creyendo en Dios, luego haciendo las gestiones, teniendo los estudios, ahora es la parte de la gestión de los recursos. Por ejemplo, el tema de los estudios que están en la Asunción, que siempre el señor presidente de la Junta Parroquial dice que no se hace nada cuando se ha hecho mucho. Por ejemplo, todavía tenemos que los sistemas que están hechos los estudios, todavía nos falta legalizar. Por ejemplo, si la misma comunidad no dan los terrenos, si no se legalizan los terrenos, así llega la plata, no se puede hacer. Entonces, es la parte final que tenemos que hacer, ¿no? Que se concluyan todavía los estudios. Puede ser que los estudios no se concluyan un año o dos, porque los terrenos que usted sabe, a veces la gente no quiere dar, se tiene que hacer una expropiación. Pero bueno, en todo caso, todavía nos quedará un medio año, un año más para concluir sus estudios y tener así los terrenos donde se podrían emplazar los proyectos que se necesitan. Señor alcalde, usted manifestaba de que bueno, hubo inversión en el país en los últimos 10 años. Sin embargo, acá en Girón, en el Austro, se ha sentido no tanto esa inversión. La inversión que podríamos decir que ha hecho el gobierno es en el Coliseo. Sin embargo, no se ha observado más. Y aquí, a lo mejor, un reclamo, cuando en una sesión solemne se dio la gran mentira por parte del gobernador, al mentirle al pueblo gironense, bueno, y no hubo autoridad que reclame, cuando manifestaron 27 millones de inversión en la vía,
que se ha hecho una cancha de piso sintético y así, algunas sean mentiras porque no, nosotros que vivimos aquí nunca lo vimos de esas obras y se permitió, señor alcalde, de que públicamente se lo diga y no hubo, reitero, autoridad que defienda al Cantón Girón de esta mentira. Bueno, no son mentiras, sino son equivocaciones. ¿De buena fe? No, ni de buena fe, porque desconocían. Puede ser que dentro de los planes de los ministerios de deportes, yo qué sé, tenían invertir eso, pero lamentablemente no se hizo y nunca actualizaron la información y le dieron al gobernador que vino incluso sin contar con alguna información que podríamos nosotros haberla actualizado. Tal vez hubo un desconocimiento del tema y dijo eso, lamentablemente, lo cual, como bien ustedes saben, la población no se ha hecho esas inversiones, pero yo creo que las pocas que se han hecho, creo que se han hecho y están en buen uso. Si el periodista hubiera dicho esas cosas, a lo mejor era enjuiciado, pero la autoridad no fue capaz ni siquiera de disculparse, señor alcalde. Bueno, si nosotros volvemos atrás a mover el tiempo, sería bueno cómo hacer, pero bueno, en todo siempre, caso… siempre sí. Estamos moviendo hacia atrás, sí. pero es necesario que la autoridad sí haga esos reclamos también. Claro. En ese caso, usted, señor alcalde, de que a lo mejor decirle al gobernador ese tiempo, está equivocado, eso no se ha hecho y hace falta inversión aquí en Girón. Bueno, no se ha hecho públicamente, a mí no acostumbro mucho eso, pero por ejemplo, siempre hemos estado conversando con las autoridades, vean, actualicemos las informaciones… por conocimiento hasta para informar bien las cosas, ¿no? Pero en todo caso, para mí eso fue un error, fue una equivocación de no haberse actualizado con, o había un desconocimiento de las obras que debían haberse hecho y tal vez no lo hicieron y lamentablemente le dieron una información que no era correcta. Y ha hecho falta también a lo mejor exigencia, señor alcalde, en una de las sesiones también se ofreció 2 kilómetros de asfaltado a vías del Cantón Girón, entre ellas la calle Leopoldo Peñerrera de acceso al hospital, la calle 3 de noviembre, la calle Jorge Araujo, la Luis Monsalve Pozo. Sin embargo, no se ha cumplido esos ofrecimientos, señor alcalde. ¿Se ha exigido que se lo haga? Permanentemente. La semana pasada he estado con el viceministro, me parece que es todavía Boris Palacios, recordando este tema, incluso no solo aquí, en Abdón Calderón, que no se ha hecho. Estamos en conversaciones porque tengo ya casi gran parte de los estudios para las calles que no tienen asfalto ni tienen material positivo, digamos así. Estamos dialogando a ver de qué manera todo ese ofrecimiento nos corroboran o nos ayudan, porque estamos en ese afán, como usted verá, se ha hecho mantenimientos las vías, pero la lluvia todo lo lava, todo lo destruye al instante, ¿no? En ese sentido, pues más bien hemos estado conversando para que ese ofrecimiento de verdad, de una u otra manera, nos ayuden en algún tema de vialidad interna que estamos buscando. O sea, no crea que uno, todos estamos, créame que yo también reclamo, busco la manera para que se efectivice, pero hay situaciones que muy difícilmente por la situación económica del país lo cumplen, pero nosotros estamos permanentemente exigiendo que esas actividades que están ofrecidas, si tal vez no es todo, pero que nos ayuden a ejecutar en las obras que tanta falta nos hace. Señor alcalde, tenemos a alguien en la línea telefónica, se trata de la señora Teresa Urgiles, nos decía. Buenas noches, bienvenida, ¿cuál es su consulta? Estimado Eloy, señor alcalde, muy buenas noches. Le llamaba para solicitarle e indicarle al señor alcalde, hace 2 años aproximadamente llevo solicitando al municipio que me dé una solución sobre un terreno municipal que colinda con mi vivienda en la vía Cachiloma, terreno que es del municipio por una lotización. Entonces, durante 2 años tengo la cuestión, el problema de las aguas lluvias, es un terreno que se desliza hacia mi vivienda. Han venido los técnicos, el mismo señor alcalde, concejales, asesor jurídico y más autoridades, y sin embargo hasta la fecha, con mucha pena podría decir, no me han dado una solución. He acudido a planificación con los señores concejales, he pedido que me den una solución, pero sin embargo tengo conocimiento de que se pidió unos informes que hasta la fecha no se me puede dar a conocer. He pedido en el municipio a los técnicos que me den solución, los debidos informes, y sin embargo se hace caso omiso a esta situación. Dichos terrenos son la prolongación a la calle Eloy Alfaro, que tampoco se la ha realizado. En varias administraciones hemos hecho este pedido
tengo una solución. Entonces me gustaría, señor alcalde, y también pedir a los señores concejales que por favor se tomen una decisión sobre estos terrenos de propiedad municipal y que por ende son terrenos de nuestro Cantón Girón, que están llamados ustedes a velar por la propiedad pública y por ende son las autoridades que deben ver que estos terrenos no sean invadidos y mucho menos que no se cumplan las obras y las solicitudes que como pueblo nosotros pedimos a ustedes. Esa es mi consulta, señor Eloy. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias a usted, señor alcalde. Bueno, está bienvenido, quiero saludarle a Teresita, siempre desea lo mejor. Yo espero que está hecho ya los análisis, está por tomar alguna actividad que en favor de que su casa no esté siempre húmeda, créame que yo espero hacerlo, pero asimismo tantas cosas no se harán, pero igual siempre se está haciendo algo, obras que se hacen en tema de la vialidad, de la Antonia Flor, la prolongación y cuántas cosas se hacen, ¿no? Que tal vez uno de los errores es no haber publicitado tanto, pero en todo caso hay tantas cosas, Eloy, tantas cosas que no se pueden hacer, pero en la medida de nuestra posibilidad de tiempo, económica, de equipos, todo ello, lo iremos haciendo. No, yo todavía tengo 2 años para hacerlo, para cumplirlo, espero hacerlo de la mejor manera. Están hechos ya los estudios, están hechos, se está buscando la forma en que ya hace un rato de esos, hay una par de máquinas que están paradas, que se están arreglando, espero que ya se salgan esas máquinas, se incorporen al equipo y podamos resolver ese tema. Ahora, dentro de la regeneración urbana, el año anterior, bueno, no se pudo concretar el arreglo de algunas de las calles, puesto que la población se mostró contrario a la forma como se planificó por parte de la municipalidad. Sin embargo, hay otra de la regeneración urbana que ya se elaboró también. Había el ofrecimiento de que una revisión en cuanto a lo que debían pagar cada uno de los frentistas. En ese tema ya se ha resuelto cuál es el porcentaje de rebaja de los créditos que ya fueron emitidos, señor alcalde. Si vean ahí, todo se hace. O si ya estuviera hecho, ya recuerde usted, y gracias a incluso su apoyo a la ciudadanía, el municipio va a cumplir 193 años, todo se está haciendo, normas, leyes, ordenanzas. Si hubiéramos tenido la plata suficiente, o si los municipios o las administraciones anteriores hubieran tenido el recurso suficiente, ya hubieran hecho. Es que no hay los recursos suficientes, el pueblo era pequeño, hoy es mucho más grande, hay necesidades mayores, hay competencias mayores. Sin embargo, las normas se hacen, se deshacen, se paran, se van de baja. Por ejemplo, hoy, gracias a la competencia que tiene la municipalidad y mi responsabilidad administrativa, en los próximos días estaré haciendo llegar ya una propuesta, como así me corresponde a mí, en los temas tributarios, en los temas de exoneraciones y todo eso, presentaré al Consejo la propuesta definitiva por el momento para que a través de esa ordenanza nueva podamos hacer ya nuestro cumplimiento de obligación de cobro de las mejoras, ¿no? Yo confío darles una buena sorpresa a la población, una buena sorpresa en el tema en la que hemos hecho unas investigaciones muy serias de otros municipios, cosas de esas, de cómo se tiene que manejar lo que son el cobro de las mejoras, ¿no? En ese sentido, y estamos, no le digo cuánto, porque tampoco crear falsas expectativas. Aún no está definido. Bueno, pero en los próximos días yo confío presentaré la propuesta, el borrador de ordenanza que estoy seguro que los señores concejales lo van a aprobar porque va en mucho en beneficio de la población. Así como lo he propuesto también la ordenanza de la manejo del control de los perritos, de todos ellos, que van a hacer tanto bien también al centro cantonal. Ahora, el otro tema y que se está tratando en cuanto a los terrenos de Liga Deportiva Cantonal de Girón, señor alcalde, en lo cual se manifestaba un terreno que perdió Liga en un litigio muy largo. Y este terreno había la administración anterior dejado recursos para la adquisición
de ese terreno para desarrollar ahí todo un complejo deportivo. Incluso hay un estudio que se dejó, un estudio íntegro, pero no había los recursos, y no sé si es que, en qué forma se lo está tratando también ese proyecto, señor alcalde, para remodelar, ahora que tiene también la concurrencia en cuanto a ese espacio. Bueno, esta historia larga creo que es desde que usted era mucho más joven. Creo que ya pasa los 20 años y más de esta discusión. Lamentablemente, cuando se hacen las cosas mal, los resultados son negativos. Perdió la liga, perdió el municipio. Es decir, los fines como tales son complejos, y el señor Mendieta ha ganado las dos instancias. Él más bien tiene la propiedad de eso. Y lo que finalmente confío, estamos en la parte final, en la que la comisión como tal, mediante los análisis que se han hecho, viendo la posibilidad de recuperar un buen espacio donde esperamos tener una cancha, donde tengamos asimismo todo un parque bonito, inclusivo, que podamos hacer parque infantil, cosas de esas, aspiramos llegar a una negociación donde que nosotros no gastemos un centavo, más bien los recursos que podamos tener serían todo un tema de regeneración que pudiéramos hacer con la participación municipal que pueda dar ese proyecto que tiene el señor Mendieta, ¿no? Eso es dar paso a una lotización allí, en ese terreno. Porque legalmente, si ya hubiera ganado la liga y eso ya estaría sepultado, estuviéramos haciendo. Pero qué error también, reflexionemos. Hace algunos años anteriores, el municipio dona ese terreno, siendo municipal, dona la liga a un ente privado. ¿Quién saluda esa maravilla? ¿Cómo un municipio, teniendo un bien público, dona a un ente privado? Pero es que luego, da igual que luego, cuando existen donaciones de acuerdo a las competencias en cuanto a ministerios y todo eso. La liga es parte de lo que es el Ministerio del Deporte y todo eso. O llegaríamos al caso de las donaciones que se dan para la construcción de una escuela. Entonces, volviendo al tema, entonces se dona eso, luego el municipio queda así en la capacidad de poder intervenir para ayudar. La liga, como ustedes ven, ha hecho todo un esfuerzo todos estos 20 años de querer hacer algo, pero lamentablemente yo confío que con el señor Nayo como tal y la sociedad como tal podamos aportar para que la liga pueda reemprender, lo está haciendo de buena manera, y con lo que nos toque a nosotros administrativamente hacer, nos someteremos a los temas estrictamente jurídicos, allí, legales, según personas que nos permita aprovechar los recursos de terrenos que se puedan dar para un parque, para una cancha que haga falta. Allí existe, según personas que conocen todo esto, existe errores en cuanto a las dimensiones que le corresponde al propietario y terrenos que no estarían identificados dentro de eso. Según manifiesta, la donación que se quiere hacer son terrenos que no están catalogados dentro de la escritura del señor. Es decir, él está queriendo regalar lo que no está contemplado en su escritura. ¿Es así? No, bueno, yo si pusiera a discutir, no tengo este tema, no claro. Cada quien, como dice, zapatero a tus zapatos, si tuviéramos aquí los abogados del caso, tiene muy claro este tema. Hay una decisión judicial sobre el tema, hay una sentencia judicial del juez, lo cual está dado. Ahora, ¿cómo lo han hecho? En todo caso, los abogados del caso tienen claro ese tema, cómo está. Yo tampoco voy a dar paso sobre situaciones injustas o ilegales. ¿Para qué vamos a hacer eso? Tomar decisiones administrativas sobre situaciones injustas o administrativamente nada. Pero hecho se, bien. Se están considerando estas probabilidades que justamente en las últimas semanas se ha podido detectar de que existe dentro de las escrituras una dimensión, pero se está tratando pero sobre dimensiones superiores. En tanto en cuanto legalmente se plantee como están los escritos allí, o sea, yo no voy a hacer interpretaciones aparte, lo que digan, simplemente si las escrituras manifiestan de esa manera que es posible, se da paso. Y creo que todos somos personas mayores, conscientes, la escritura dice eso, más de eso no hay otra cosa. Entonces, si es que dentro de los temas jurídicos, legales, nos permiten hacer legalmente, den pasos y aprovechar la mejor manera. Si es que jurídicamente ese tema no procede, pues no procede, se quedará un tiempo más o el que haga falta para que ese bien pueda público pueda de verdad servir a lo que tanta falta nos hace, ¿no? Ese tema público para la niñez, para la juventud que hace falta. Bueno, efectivamente, esperemos de que se transparente esta situación
y que como todos sabemos es demasiado tiempo este problema, este litigio, y no se llega ya a una solución definitiva. Y tampoco esperemos, o mejor dicho, al parecer no se va a poder adquirir ese terreno que en la anterior administración se proyectó un estudio, se lo entregó el estudio, y que al parecer no hay camino hacia la consecución de aquello. Reitero, dentro de los términos legales que no afecten a la institución municipal, que no afecten a la propiedad privada, se harán, o sea, dentro de los términos legales. O sea, que como eso todo es público, no hay nada como esconder, ni se debe esconder, se harán las cosas, si se pueden. Si no se pueden, si 20 años han pasado, podrán estar 5 o 10 años más. Bueno, una obra que está vuelta por concluir, señor alcalde, el parque infantil, el techo que también trajo algunos inconvenientes, se ha dado ya solución al piso que presentaba esta situación por efectos de la lluvia. Bueno, como ustedes saben, nosotros ofrecimos un techo, jamás un coliseo. Por hacerlo mejor, siempre usted sabe, a veces un papá viene con los zapatos lindos trayendo para el niño, mira, ponte, el niño dice, yo no quiero ese color, yo no, total, el piso no ha estado bien, yo qué sé. Pero en todo caso, técnicamente, vea, eso usted ha sido parte siempre de conocer estos temas de las obras, de las socializaciones, técnicamente. Nadie hasta que se empezaron a resbalar dijo, vea, aquí hay nube, va a pasar esto. Créame que si alguien nos decía algún detalle de eso, simplemente se evitaba de poner el piso hipóxico, que en verano, por Dios, es una maravilla, nadie lo tiene, ningún cantón lo tiene, ¿no? En todo caso, finalmente la solución fue retirar el hipóxico y la pintura que protegía todo ello, y hoy me parece, he estado hablando con el licenciado Javier y con algunos deportistas, el piso como tal está mejor, el piso de cemento que está mucho liso, o sea, bueno, ya no se resbala. Se ha cumplido esa labor. Pero la otra parte, preguntada a los mismos, algunos deportistas han dicho, no, eso déjenlo más allá, lo importante es que la una ya estamos usando de la mejor manera. Yo creo que se soluciona ese tema. Por otro lado, hay un tema también, que las lámparas que se han puesto, hay dos que están apagadas, incluso del coliseo, pero lamentablemente esas lámparas se han descontinuado. Creo que esta semana o la próxima me parece que llegan ya las nuevas lámparas, que serán reemplazadas. Incluso me parece que en el Coliseo vamos a poner luces LED, que son más costosas tal vez, pero consumen menos y son más duraderas. Alumbran más. Entonces todo eso estamos preveyendo, hay cosas que quisiéramos hacer de la noche a la mañana, pero hay temas, como son obras públicas, primero son bastantes cosas o caras, y muchas de ellas no se encuentran aquí, pero estamos sobre las soluciones de cada uno de ellas. Señor alcalde, bueno, esto con respecto a la cancha, para concluir, sobre este espacio atrás de la iglesia, sectores deportistas del Intercomunidades han reclamado, piden que este espacio les sea entregado a ellos como un espacio para el desarrollo del Intercomunidades. Bueno, y este espacio es solicitado también cuando se acerca noviembre por personas priostes de la fiesta de toros, muy disputado este espacio, y que en ocasiones anteriores alto es el costo de recuperación, pero se lo daña enseguida. Claro. ¿Cómo está planificando el municipio para administrar este lugar? Bueno, yo creo que se disputará ese espacio, ¿no? Primero, les decía el otro día en la reunión que tuvimos, por ejemplo, el parque Flushing de Estados Unidos, es un parque mundial. Imagínense que los neoyorquinos dijeran, no, esto es nuestro, y no me viene ningún musulmán, ningún africano, ni ecuatoriano, esto es nuestro, ¿qué hacen aquí? Los parques son espacios públicos mundiales, nadie puede ser dueño, ni yo tengo que ser dueño, no. Se utilizará en la medida programada posible que sirva a todos. Ahora, sí, yo veo, y esa es una de las aspiraciones, dotar a Girón y ojalá a todos los centros parroquiales con la infraestructura suficiente, que no sea solo una cancha en la que allí nos matemos en sol o en invierno o en barro, ¿no? Sino que tengamos los espacios suficientes y que cada espacio tenga la categoría. Por ejemplo, antes de decir este tema, entonces los parques,
Los espacios son públicos para todos, para niños, para ancianos, pero eso tiene que hacerse programadamente la utilización y tiene que ser espacios que estén sanos, limpios, que den decoro, que den honor a nuestro pueblo. Entonces, yo estoy seguro la sensatez, la caballerosidad de las intercomunidades se tiene que manejar de esa manera. Por eso estamos haciendo todos los esfuerzos y los estudios posibles para dotar a Girón. Hoy se tiene ya en buena parte arreglada la cancha de la liga en 60x30. La aspiración ojalá es de esa también concluir y hacer otra más donde que tengamos los suficientes espacios públicos donde tengamos elegancia, salud, prestancia para jugar y no estemos en un solo lugar queriendo hacer todo, ¿no? Y eso es de todos y para todos, ¿no? Señor alcalde, tenemos en la línea telefónica a otra persona. ¿Nos ayuda con su nombre, por favor? Zoila Arce, para sus buenas noches. Doña Zoila, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Adelante, está bien. Estoy llamando, quiero... Señora Zoila, si nos ayuda, por favor, bajando el volumen de su receptor, que nos está haciendo interferencia. Apagame, observa un poquito el volumen. Yo no sé qué es su número de televisor. Baja un poquito el volumen, mijo. Ya, ahí va. Sí, adelante, doña Zoila, buenas noches. Estoy llamándole para hablar sobre los... Baja el volumen, mijo. Por las niñas, las personas especiales que el señor alcalde nos ofreció que iba a hacer algo para estas personas, ¿no? Así como hay preocupación para las personas sanas de deporte, de las personas de la tercera edad, todos se preocupan. Pero de estos jóvenes nadie habla ni dice nada ni se preocupan de ellos. Y él nos ofreció que iba a hacer un taller o alguna cosa allí, pero desgraciadamente no hay nada para ellos, son los más abandonados que puede haber y que el gobierno dice que ellos están en primera línea. Les mandaron sacando de la escuela niños que tal vez no tenían mente de un joven, sino mente de un niño que todavía deben ellos estar allí. No hay una enseñanza buena tampoco, pero siquiera por lo menos estaban ellos allí en la escuela. Les mandaron sacando porque graduados, con birrete, capa. ¿Y de qué se graduaron estos jóvenes? ¿De qué? ¿Para qué? Para que estén andando en la calle. Entonces yo le pido al señor alcalde que se preocupe también, que me disculpe, pero que se preocupe también por estos jóvenes, que ellos necesitan más que los otros jóvenes. Muchísimas gracias. Gracias, doña Zoila. Señor alcalde. Bueno, le ofrezco las disculpas si es el caso. En todo caso, el tema es que, como dije, no todo se puede solucionar. Hay nuevas normativas que nos obligan a cumplir esas actividades. No, por ejemplo, hoy en la escuela especial no podrán estar niños más allá, digo niños o personas más allá de 18, 20 años. Lamentablemente los recursos que tenemos, los espacios que tenemos están siempre, son cortos. La aspiración, y aquí les comento, esperamos hacer el mejor en el mejor de los tiempos. Estamos ya haciendo los estudios para la escuela especial. Los niños que hoy están en la escuelita especial pasarán al nuevo edificio que aspiramos terminar muy bonito como tal. Y donde está hoy la escuela especial, allí se reconstruirá para que se haga la guardería, ¿no? Ahí aspiramos hacer un bonito espacio, reconstruirlo a ello. Y hoy donde está en la segunda planta del adulto mayor, aspiramos, haciendo toda esta reingeniería, crear este espacio de acogida. Eso será finalmente en la parte de abajo, será atención al adulto mayor y todas las terapias, atención psicológica, y en la parte alta será el espacio de acogida de estas personas que tienen su problema de dificultad, ¿no? Y habrá también la acogida para las personas que estén desprotegidas o abandonadas de sus padres o por su pobreza, estarán listos en la segunda planta para construirse en ese albergue que siempre se soñó. La edificación que está suspendida al momento en San Juan de Pambadel, ¿existen recursos para continuar los trabajos? ¿Hay alguna proyección ya de fechas? Eso mismo le comento, no tenemos... Buscamos los estudios, solo había un plano de papel, nada más, ningún estudio. Sin eso no se puede hacer gestión. Hoy estamos haciendo ya los estudios definitivos. Ese va a ser parte del paquete. Los estudios como tales nos cuestan alrededor de unos $20,000. Ese estudio va a ser clave para hacer la gestión. Estoy seguro,
el día de mañana tengo ya una reunión previa con el Banco del Estado. Una de las obras prioritarias que queremos hacerla es esta escuelita. Primero, por el abandono de años atrás, está parado, ¿no? La necesidad urgente, usted ve la escuelita especial, con ellos los 36 a 38 niños estamos hacinados allí, aspiramos tener la inversión suficiente, que mañana tenemos justamente, mañana o el miércoles, una cita con el Banco del Estado para concluir esa obra. Esa obra más o menos está prevista a un valor de unos $450,000, son sobre los 1,000 metros de construcción y tienen que tener todas las condiciones inclusivas, ¿no? Inclusivas, es decir, los niveles para que los niños en esa situación que ellos tienen puedan tener un acceso sano de no riesgo. En ese sentido, eso es. Entonces, vea, no todo se puede hacer, pero nosotros estamos encaminando todo para que en el tiempo posible que podamos hacer, los adultos mayores, los niños especiales, la guardería, los niños podamos tener una casa que sea con carácter inclusivo, lo cual no se estaba considerando en esa infraestructura. Ahora, señor alcalde, esta situación usted manifiesta mantener los estudios para buscar recursos. Recursos ha sido bastante complicado conseguirlos y mucho peor ahora con la crisis y luego del terremoto. Usted recordará cuando estuvo el señor Paco Velasco aquí, manifestó que no podía ayudar para la reconstrucción de la casona al frente del parque. Y le diré, ya tenemos $60,000 para arreglarla, ya ve, a lo que no se podía en ese momento. Hoy tenemos $64,000 para hacer lo que es el arreglo del techo de la biblioteca, para arreglar todo lo que es de la planta alta, vamos a arreglar. Se va a arreglar. Vea, ya. Lo que no se podía hacer, hoy ya tenemos ese recurso para arreglar. Espero que en los próximos días se haga el contrato con el quien vaya a hacer, vea, ya tenemos. Entonces, eso es. Bueno, son buenas noticias y esperemos seguir teniéndolas así, sino que manifestábamos que con la reducción del presupuesto que año a año está sintiéndose aquí, hay unos $900,000 de reducción por año que está rebajando el presupuesto, es un estimado. Entonces, eso complica también las situaciones de obras y todo lo que se tenga planificado por parte del gobierno. Sí, es duro, es complicado, pero estoy seguro, créanme que a veces en los momentos más difíciles de crisis tiene que aflorar todas las capacidades de gestión, incluso de revisar todos los temas presupuestarios que tiene la municipalidad para optimizar al máximo esos recursos en favor de la comunidad. Lógicamente, todos tenemos que aportar. Créame que el centavito que la gente contribuya tiene que irse en devolver en todos estos temas que hacen falta para la sociedad, ¿no? Yo estoy seguro que, créame que en los peores tiempos, Dios quiera, estamos haciendo la gestión y créame que los estudios, para que fueran demasiado, ¿no? Los estudios son la carta para decir, vea, señora, aquí está en lo que vamos a invertir, pero sin eso nos mandan, dicen, vaya a traer los estudios. Entonces, aparentemente los estudios son un gasto, pero no, es una inversión previa a la consecución de las obras que aspiramos. Y como digo, esta es una prioridad por estos niños que necesitan de nosotros, de la institución como tal, es una prioridad y por tanto está dentro de las primeras actividades que podamos hacer, buscar recursos para ello. Ahora, señor alcalde, algunas preguntas así de personas que nos han solicitado hacer. Uno, dice que el centro comercial Girón está con goteras desde hace algún tiempo y no se ha dado atención a esta situación. Bueno, entiendo que estamos, no solo eso, a veces hay goteras, hay una infraestructura que no responde, por ejemplo, las compañeras, digo, porque a la final están buscando el pan de cada día, los fines de semana, los domingos allí, han dicho, ve, ayúdenos quitándonos estas barreras porque no nos permiten vender bien. Hicimos esa práctica, por ejemplo, hoy hay en la parte del ingreso, desde la parte del restaurante grande que está frente, ¿cómo se llama? Del Rincón. Del Rincón, a mano izquierda, si uno ingresa, hemos abierto una especie de una feria libre, un poco más bajito, he estado ahí compartiendo con ellos y
la gente está contenta, dice, ahora ya nos podemos ver quién está al otro lado, ya podemos, la gente ya nos ve que estamos aquí y podemos vender un poquito más, ¿no? En los próximos días estamos contratando ya todo lo que es para arreglar griferías, techos de los baños, todo lo que está apestando, esos temas de los baños, está por contratar todo lo que es el arreglo de estos que ya han cumplido la vida útil. Este es un problema, estimado Eloy. Muchos de los materiales y los plásticos que cubren el centro comercial han cumplido su vida útil. Entonces, eso hace que, así como el tema de del Coliseo, el tema del techo, esa vida útil de los techos han cumplido ya la vida útil. Pero lamentablemente uno va a comprar y no hay la misma material que se necesita. Entonces, es muy poco el techo del Coliseo, 3 años. Pero ahí está, no sé si es todo que cambiaron, no lo sé, pero en todo caso igual estamos haciendo la adquisición de toda una parte del techo del Coliseo para reemplazarlo porque presenta problemas, ¿no? Pero en los próximos días, volviendo al tema del mercado, estará contratado también el tema de la iluminación, que es también un problema en las noches, ¿no? También se va a mejorar la iluminación de los baños, la iluminación que permita, porque incluso hemos abierto una hora más los domingos para atender mejor en el centro comercial. Pero en los próximos días, como digo, se está contratando ya para arreglar definitivamente lo que habíamos acordado, incluso con la asociación, con quienes hicimos las inspecciones, todo ello. Y ese es uno de los temas, ¿no? No es que uno tiene la plata amontonada y ahora compre, ¿no? Son procesos o procedimientos que hay que hacerlo para hacer cosas legalmente. Nos hacen que aparentemente perdamos unos meses tal vez, pero definitivamente luego se hacen y esperamos que cumplan todas las expectativas que están por hacerse. Señor alcalde, tenemos de la línea al doctor Reinaldo Ochoa. Buenas noches, Reinaldo, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches, Eloy, señor alcalde, buenas noches. Yo considero que la ciudadanía debe estar informada, así sea de una manera general, qué está sucediendo sobre temas álgidos. He estado atento al tema de la liga y sin embargo se le ha indicado frente al requerimiento de usted, licenciado, de que son temas jurídicos y que no puede informar a la ciudadanía de una manera muy detallada. Señor alcalde, la pregunta es la siguiente. Usted como ejecutivo de una municipalidad está en obligación con el propósito de informar a la ciudadanía sobre los temas de su estricta responsabilidad, en este caso sobre el tema de la liga, y yo considero de que la ciudadanía tiene que tener información más clara de una manera muy sencilla, porque este tema yo considero que el tema queda demasiadamente en el aire. Mi pregunta concreta, por parte de la municipalidad se ha levantado la declaratoria de utilidad pública, que entiendo lo realizó en su debida oportunidad la administración correspondiente, o a su vez se le ha autorizado al proponente alguna propuesta de lotización, que usted habla que se va a dejar un parque muy bonito, algo así, que creo que hacía referencia en sus palabras. Esa es mi pregunta concreta, porque yo considero de que en la administración anterior quedó una partida presupuestaria para cancelar el monto de la indemnización por concepto de la declaratoria de utilidad pública y a su vez luego el juicio de expropiación. Gracias por este tema. Gracias, doctor Rocha. Bueno, en todo caso, como digo, zapatero tu zapato, si el doctor quiere o la población quiere mayor información, créame, no tengo ningún problema que lo puedan hacer a la municipalidad ese tema. Tengo que reiterar, el municipio tomará las acciones o tomará las actividades que correspondan hacer dentro de los términos legales, de honradez, de justicia, sin afectar las arcas municipales ni los procedimientos administrativos legales, tampoco sin afectar en los términos legales a la propiedad privada. En sentido, esa es mi posición y en eso he pedido al abogado procurador síndico que se enmarque dentro de los términos legales. Otra cosa es lo que puedan tener, cada quien tiene derecho de opinar, cosas de ellas, pero nosotros nos demarcaremos a las posibilidades legales, jurídicas que el municipio tiene que hacer. Y si no puede hacer, pues si veo que son situaciones ilegales que se van a hacer, ¿yo cómo voy a dar paso? Pero si son situaciones que proceden legalmente, se hará. Hasta allí.
Bueno, señor alcalde, en cuanto a la vialidad, es competencia exclusiva de la municipalidad, el área urbana. Existen problemas y, sin embargo, la municipalidad también cuenta con la concurrencia para las vías rurales al momento. Entendemos, el invierno no permite que se mantenga las vías en buenas condiciones. Este es un tema enorme, créame que, y más hemos hecho sobre este año, el 2016 se ha hecho sobre 16 kilómetros más, pero es lo que la gente necesita, ¿no? Lamentablemente, este año recién, el año anterior, digamos así, gracias a la gestión que desde el municipio planteamos la reforma en la prefectura para que la tasa solidaria, que no es de la prefectura ni es mío, es de todos los señores conductores, hoy el municipio tiene ese valor que este año, el año anterior, nos dieron a $74,000, lo cual nos ha permitido bachar, mejorar un poco desde el Coliseo hasta Manzano. Pucucari se arregló también con parte del presupuesto participativo, más la tasa solidaria, incluso se ha hecho algunas vías de Santa Marianita, la entrada a Rumipamba, se está haciendo también ahora un tramo entre Zapata y Aurín, se va a hacer un puente, digamos así, entre Pucucari Bajo, que es el puente que se fue en el 2014, se van a arreglar 8 puentes que son de madera de Santa Marianita, que están ya incluso cayendo, si están podridos, nos ha permitido hacer una buena obra. Créame que esos recursos que reclamamos e hicimos que el prefecto y con todo el seno de los consejeros se reforme, ha dado buenos frutos. Eso en primer lugar. No es nuestra competencia, pero créame que nuestras comunidades lo necesitan. Eso ha hecho que incluso la maquinaria se haya gastado, se haya dañado, porque igual la gente, por ejemplo, en Pichaniña se dañaron 2 volquetas, pero es una población que requiere la ayuda. Créame que, como quiera, nosotros aquí, si son baches, podemos pasar, llegar, pero una comunidad que tenga dañado, derrumbado la vía, ¿cómo pasa? ¿Cómo llegan? ¿Cómo van los niños? ¿Cómo regresan los trabajadores? Entonces, en esto del mantenimiento justamente de la maquinaria, señor alcalde, pero hemos conversado con algunas personas que trabajan, dice, se nos hace que trabajemos a las máquinas hasta que se paralizan completamente. No hay una conciencia de mantenimiento del equipo. ¿Es así? No es así. Bueno, podríamos decir, habrá algún descuido como humanos que son, pero hoy tenemos un mecánico, antes no había un mecánico mantenedor, hoy lo tenemos. Sí, o sea, que a veces no se toma la sugerencia del mecánico, sino que no se le da el mantenimiento. No, no es así, ni tanto ni cuanto, como se dice, ni perfecto ni imperfecto, no. Se hacen las actividades de mantenimiento en la medida también de las posibilidades, pero, por ejemplo, si usted viene de Pichanillas y hay una máquina que está por cambiar el aceite, y yo qué sé, es la urgencia de irse y de hacer. Entonces, hay situaciones que sí a veces se pasan de alto, pero hemos cumplido más o menos unos 52 kilómetros en el año pasado de mantenimiento. Es grande, ¿no? Eso ha hecho también que nosotros en el centro no hayamos podido cumplir a cabalidad, pero confiamos que si la tasa solidaria que la población está pagando, y este año también hay, eso nos va a permitir hacer obra ya aquí, porque la prefectura, a través de ese recurso que damos los dueños de vehículos, vamos a tener recursos para ya coadyuvar en buena parte la obra vial de las periféricas, ¿no? Y nosotros vamos a poder ya intervenir un poco más en el centro, y eso estamos ya concluyendo algunos estudios en el tema de la vialidad del centro cantonal, de las calles que están de pavimentar o están de asfaltar, al menos, ¿no? En otras que están haciendo, que se están haciendo ya los estudios donde que hace falta ya una renovación de todo el sistema sanitario, como son las alcantarillas y así. Por ejemplo, los próximos días, luego que pase el invierno, aspiramos a hacer todo un bacheo, que usted ve, está desastroso, ciertas calles. En caso de que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas cumpla la oferta realizada hace 2 años del pavimento de 2 kilómetros, ¿cuáles serán las calles que se arreglen?
Si le digo, le mentiría, pero tenemos ya los estudios como tales. En el momento que nosotros ya tengamos definido con las mismas obras públicas, tengamos definido los montos o por crédito o por vía directa que podamos hacer, estaremos diciéndolo. Pero bueno, la ley exige que sean las vías que tienen contacto directo hacia la vía principal de la cual está arreglando. Ellas serían las calles que... Por ejemplo, la vía que va al hospital. Exactamente. La que está más acá abajo del la Jorge Araujo. Si, por ejemplo, esa es una vía que nos bota todo el lastre que se pone, se nos va a la parte del asfalto, ¿no? Bueno, señor alcalde... Sí, pero en todo caso, tenemos ya un paquete de algunas calles que ya están hechas, se están concluyendo otras calles. La aspiración es que en los próximos días tengamos definido todo ello y... El tema de presupuestos, financiamiento, tenemos algunas expectativas en el tema, estaremos anunciando cuáles se van a intervenir. Esa es la aspiración. Una opinión suya, señor alcalde, ¿a qué atribuye la pérdida de como Alianza País aquí en el Cantón Girón en las elecciones? Bueno, nosotros no podemos obligar a nadie, Girón es libre, sus opciones honradas, justas, buenas, yo qué sé, cada quien es libre en sus opciones, en todo caso fue para presidente. Mañana vendrán las elecciones seccionales, igual la población estará libre en tener sus opciones. Yo no juzgo lo que cada quien pueda tomar sus opciones. Somos libres, que todas sean acertadas y eso nos construye para bien del cantón y del país a buena hora. Pero en todo caso, ¿qué va a juzgar uno la opción de cada ciudadano? Es libre, democrática, nadie se le obliga a votar por algo o por alguien. En todo caso, yo respeto a cada uno de las elecciones. ¿Han analizado ustedes como agrupación política las razones a lo mejor? Y como usted planteaba, en el país nos falta hacer tanto. Si se ha hecho mucho en estos años, pero hoy se requiere mucho más. La población hace 10 años eran menos, hace 20 años eran menos. Hoy las necesidades son mucho más. Por ejemplo, vialidad, alcantarillado, agua potable, luz eléctrica. Todo, y eso que no estamos hablando, todos los servicios sociales que la municipalidad tiene en derechos, es grande, ¿no? Pero por más que se cumpla eso, la sociedad quiere más, es así. Y está bien que la sociedad exija mucho más, pero no hay los recursos suficientes para hacerlo. Y a veces el incumplimiento o no la inversión de ciertas necesidades también hace que la gente tome otras opciones, pero... A lo que hemos visto es, se ha hecho mucho en el país, pero no se ha hecho en todos los lados. La aspiración es que de verdad, y esa es la aspiración con Lenín Moreno, la situación humana, la situación productiva, la situación que siempre ha quedado en segundo plano, podamos retomarla, como así se ha dicho, queremos mejorar lo que ya se ha hecho, esa es la aspiración. Y en esa gestión estamos, porque no nos queda tiempo para nosotros. Vea, son 193 años de vida administrativa del municipio y habrá mucho que hacer. Los anteriores no han podido hacer, ni nosotros tampoco vamos a poder hacer todo, pero lo haremos todo lo que podamos con alegría, con entusiasmo. Y ahí necesitamos también el apoyo de la población, no a mí, porque todo lo que hagan de bien y ayuden no es a mí, sino es a la obra. Por ejemplo, ahora tenemos el parque nuevo, algunos han felicitado, dicho que está lindo, pero si la gente no cuida, si no llevamos tal vez a los perritos que ensucian, si ayudamos a levantar los que están los plásticos, lo que nos alimentamos ahí, claro, dirán, no ponen un cuidador. Un cuidador vale, hay que pagar mensual, hay que liquidarle, hay que jubilarles. ¿De dónde sale el bate de nosotros mismos? Pero si todos contribuyéramos para cuidar la ciudad, créanme que se tendría menos, hasta menos personal. Vea el tema de los perros que tenemos que hacer en ordenanza. Si nosotros no botáramos la comida en los cestos de basura, no habría ningún perro que se atreva a botar la basura para encontrar la comida. Pero claro, tendremos que buscar la manera de ejecutar esa ordenanza de cuidado de los perritos. Tendrá que haber una persona, tendrá que haber una guardería, tendrá que haber alimentos. ¿Cuántos miles de dólares? Solo porque cierta gente irresponsable bota alimentos en los tachos y hace que se proliferen los perritos aquí y nos ensucien tanto. Ve, son culturas de educación y de salud que si eso aplicáramos bien, ¿cuántos hasta trabajadores tuviéramos menos? Bueno, señor alcalde, gracias por asistir a este diálogo. Sus palabras finales, algo más que... Vea, hemos hecho tanto. Uno de mis errores es no haber publicitado. Hay GADES que dan una planta de café y gastan miles de dólares. Nosotros hemos, en el tema productivo, estoy seguro que en el tema productivo, en plantas, Girón ha recibido sobre las
no sé, 50 mil arriba. Tenemos un convenio con el Colegio de la Asunción para producir 60 mil plantas de café. A través del consorcio igual hemos dado miles de plantas. La aspiración es Girón convertirlo en un sector productivo de frutales, ¿no? Se ha logrado eso, es retomar desde nuestra... Ahí tenemos la concurrencia, la prefectura nos dio la concurrencia de vialidad rural y productiva y estamos, como se dice, sacándole jugo. Hemos retomado ese tema, estamos con una práctica que aspiramos que si se hace bien, por ejemplo, la producción en invernaderos, usted conocerá Paute, miles de personas trabajando en invernaderos porque producen el tomate de mesa, producen otros más. ¿Cómo se ha generado empleo? Si nosotros pudiéramos desarrollar eso, a buena hora, estamos en eso. Por ejemplo, tres proyectos tenemos en ellos. Si eso funciona, luego será un boom importante de trabajo, ¿no? En este sentido, pues, en el tema de la vialidad, hemos hecho lo que hemos, por ejemplo, la primera obra que hicimos es la vía de Tuncay Cedro Pugro. Por ejemplo, ahora si la Junta Parroquial puede hacer una obra adentro de Cedro Pugro es porque gracias a la vialidad, la inversión que nosotros hemos hecho. Y así, ¿cuántas más? Espero en los próximos meses, ojalá si tenemos tiempo, dar a conocer todas las obras que se han hecho en tema vial, en el tema productivo, por ejemplo, en el tema de derechos, el municipio hoy maneja y aspiramos este 27, tenemos la... nuestra rendición de cuentas 27 de mayo, desde las 9 de la mañana en el Salón del Pueblo, tenemos la rendición de cuentas y les invito, estimados ciudadanos, en la parte de afuera, en la cubierta social, haremos toda una feria para que conozcan todas las competencias. El municipio de hoy no es igual al de ayer, tenemos las competencias enormes, como desde la misma unidad de tránsito, riesgos áridos y pétreos, algunas competencias, que patrimonio que ya se tiene que instaurar a partir de este fin o el inicio del nuevo año, y así, son competencias que estamos con el servicio a la sociedad más cercano. Entonces, todo eso queremos dar a conocer el Consejo de Protección de Derechos, la Junta de Protección de Derechos, todos ellos tenemos este tema importante que la municipalidad hoy tiene muchos servicios que tal vez no lo conocen, entonces haremos una feria de conocimiento de todo lo que tiene el municipio. Y el 28 de mayo tenemos el Día de la Madre a partir de la 1 de la tarde, invitamos a todos. Finalmente, algo no quiero dejar pasar el hoy, algo muy lindo que con usted ha sido testigo siempre de lo que hemos hecho, recobrar la primera cantonización. Es ponerle al Girón a la altura de Gualaceo, de Cañar, casi a la altura de Cuenca. Cuenca celebró los 196 años de cantonización y Girón va a tener los 193 años de cantonización. Eso le hace grande a Girón en la historia. Girón está presente desde la Gran Colombia y antes de la Gran Colombia Girón fue un pueblo importantísimo en el mundo cañari y eso ha sido considerado en la Gran Colombia por nuestro gran hombre que quiso hacer la patria grande, Simón Bolívar, le considera a Girón ya en 1824 como una ciudad importante y por eso le hacemos memoria y ustedes han estado siempre en esa actitud noble, cívica y nosotros hemos tomado eso y como municipio tomamos la decisión de verdad que Girón tiene esos 193 años y por eso estamos preparando un evento bonito que le invitamos a usted, a toda la población, un evento social, cultural, deportivo, con todo el cariño. Claro, alguien ya nos dirá que está gastando 70 mil dólares, sí lo vamos a gastar eso, pero es una semilla para que la población también venda, se prepare para estas fiestas, por favor, los restaurantes, los vendedores, listos, porque queremos hacer una linda fiesta en la que todos participemos, que esos 70 mil dólares se gasta el municipio, que ustedes en los restaurantes, en los negocios, en las ventas, ojalá vendan mucho más, esa es la aspiración, coordinando con turismo, con todo ello. Eso es, mis estimados, hay eventos muy bonitos que les invitamos a participar. Bien, agradecemos al señor alcalde José Miguel Huichca, con quien hemos dialogado sobre sus 3 años de como alcalde. Hay muchos temas que tratar, muchas cosas más que dialogar, sin embargo, el tiempo, aunque no tenemos restringido, pero por la audiencia que a veces se cansa y es por eso que vamos a llegar hasta ahí esta entrevista. Cabe una cosita, Eloy, perdone que le interrumpa. Claro, sí. No, yo quiero agradecer a todos los señores concejales en las actividades, en las obras, todo eso hemos hecho, casi el 99% ha sido por unanimidad todo el apoyo. Yo estoy agradecido los cuestionamientos que hayan hecho, está bien,
porque uno está para eso, para recibir los cuestionamientos, las sugerencias propositivas para hacer, y lo hemos hecho, ¿no? Agradecer también a todo el equipo técnico que está haciendo, que ha hecho lo mejor posible, y agradecer a la población y a ustedes la paciencia que han tenido. No todo se puede hacer la noche a la mañana, ni tampoco haré todo, porque hará muchas iniciativas más que vendrán otras personas, administradores de hacer, pero créame que haremos con todo el cariño, con todo el amor, con toda la honradez, porque Girón se merece esto y mucho más. Gracias. Gracias, señor alcalde. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por la sintonía. Aquí terminamos el espacio. Que tengan una muy buena noche.